Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 4 de octubre del 2018, El asilo santo de Miguel Esteban González. Hablemos del autor. Miguel Esteban González es uno de los nuevos talentos literarios más prometedores. ¿Recuerdan la trilogía El Guayacal, Bajo la niebla del Guayacal y Bajo el fuego del Guayacal? Miguel Esteban tiene una virtud: atrapa al lector desde las primeras páginas. Ese es el verdadero talento del escritor. Los especialistas dicen que es novela juvenil, pero es que si usted quiere sentirse joven, lea Miguel Esteban. Son unas novelas plenas de aventura, de misterio. Usted no puede soltar el libro. En fin, haga la prueba y se dará cuenta. Yo quiero hablarles del asilo santo. Una enfermera, una joven estudiante de enfermería, investiga el suicidio de su padre. Esa investigación la lleva a visitar un albergue de ancianos ubicado en las montañas del Valle de Antón, donde existe un viejo ciego conocido como el mensajero de las almas, algo así como un medium. Pero aquel viaje la llevará a descubrir misterios espeluznantes que envuelven ese lugar perdido de nuestras montañas. La estructura de la novela está dividida en capítulos y en cada capítulo hay un gancho para que el lector no abandone la lectura. Hay una serie de situaciones, de episodios. ¿Qué es la literatura sino el texto que convoca emociones? Esta novela va a convocar muchas emociones en el lector. Los personajes están muy bien definidos. No es como esas novelas que uno lee que todos los personajes son una clonación del ego del autor. No, en esto usted va a encontrar diversidad de personajes. Los diálogos muy bien manejados. Bueno, en fin, no les voy a adelantar más nada. Jóvenes, esa es la recomendación que les hace su escritora Rosemary Tapia. Cuando digo jóvenes, me refiero a todos los lectores. Somos jóvenes de alma. Ah, y mi recomendación de siempre, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.